Yeah. <laughs> José, buenos días, buenos días a todos, ¿cómo han estado? Ya hoy 14 de abril, José, ¿cómo has estado? Buen día, muy bien, gracias. Qué bueno, bueno, eh, bienvenidos todos los que están ingresando en la sala y los que están vía YouTube. Aquí, José, directo, salió la agenda que te tengo para hoy, unos tres puntos aquí en el mercado, los reportes, los criptoactivos que pidieron... Eh, intensamente por el Telegram Conversar sobre esto Y bueno, hoy habla Jerome Powell ¿Qué esperas de, de esto? Y bueno, la situación de la geopolítica Ecuador, Perú Y si nos alcanza a hablar de otra cosita eh, También lo solicitaron la, la semana pasada eh, Todo lo que es la comunidad que tenemos en AMF Y en el Telegram Que repetimos nos pueden, Se puede incorporar como AMF Actualización de Mercado Financiero Así lo consiguen en el Telegram y bueno eh, eh, digamos una dinámica que tenemos tanto antes del evento o de todos los miércoles como posterior a, a los miércoles lo que queda pendiente en la discusión con José González José los mercados reporte del primer trimestre que estamos viendo y qué vamos a ver hacia la próxima semana empieza hoy fundamentalmente lo que se llama el season cómo se dice la estación de resultados en los mercados financieros y como siempre empieza con los bancos, y como siempre empieza con tres bancos eh, importantes, probablemente los más grandes, JP Morgan, eh, Goldman Sachs y Wells Fargo. ¿Y por qué son importantes? Goldman Sachs es la franquicia de banca de inversión de mercados de capitales más importante, no solo en los Estados Unidos, sino del mundo. Eh, JP Morgan, el banco más grande en los Estados Unidos, básicamente un conglomerado financiero que es tanto banco como banco de inversión. Igual Faro, que es un banco, 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 que tiene una división de mercados de capitales, pero nunca ha sido importante, y un banco que era considerado el, el, el gold standard, el estándar de oro de los mercados, de los, perdón, de los eh, bancos comerciales grandes norteamericanos, es que hace años entre en desgracia por prácticas eh, poco honestas con sus clientes y de las que nunca ha terminado de recuperarse. Y en los tres casos tenemos lo que hemos visto en el pasado reciente y lo hemos comentado, Reinaldo, grandes retornos por actividad en mercados de capitales, eh, no grandes resultados en términos de actividad bancaria pues per se, ¿sí?, y, y de nuevo, viendo granularmente los resultados, Goldman Sachs incrementa su revenue en 100%. ¿sí? El mercado sigue subiendo, eh, la actividad de Goldman Sachs sigue siendo muy activa. Los SPACs han seguido funcionando. Hay una eh, modesta contribución hasta la fecha en términos de lo que son criptos. Eh, muy activos en derivados de materias primas que han seguido subiendo. So, los resultados del banco son bastante positivos. La clave sigue siendo si los puede sostener hacia adelante. Recordemos que este mes, este trimestre que acaba de cerrar, y, y este trimestre en el que ya estamos entrando, van a ser los más importantes del rebote. En la medida que el primer trimestre del año pasado, por el inicio de la pandemia y los temores de cara a China, parece que hubieran pasado 10 años, solo un año, eh, y el segundo trimestre fue donde se registraron los mayores efectos sobre, la, sobre el Producto Interno Bruto eh, Global. Y la clave va a ser el segundo trimestre, si se pueden sostener o no esos resultados. En el caso de JP Morgan, muy positivos los resultados de cara a la actividad de banca de inversión, pero no necesariamente a la parte de banca comercial. Los préstamos no están aumentando. De hecho, Bloomberg sacaba un reporte a principios de esta semana. Y esos temas los conoces tú muy bien, Reinaldo, en donde los bancos están en un ratio de, de ratio de depósitos contra préstamos muy, pero muy bajo. Hay algo que está sucediendo en los bancos que no terminamos de entender. Hay mucha cautela en la banca eh, tradicional. Los bancos están dejando de prestar, a pesar de que todo pareciera estar mejor. Y hay un cargo que favorece muchísimo a JP Morgan, que también favorece a Wells Fargo, que es que están devolviendo el balance. Eh, provisiones eh, no ejecutadas. En el caso de JP Morgan son 5.100 millones de dólares. 5.100 millones de dólares. Y en el caso del Fargo no tengo, la, no recuerdo, acabo de ver la, 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 el monto, pero no se los quiero decir a, al ojo y mientras lo busco eh, los voy a dejar colgados por unos segundos que, 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 en, que en transmisión es una eternidad. Pero eso qué significa? Que la cosa no estuvo tan mal como esperaban los bancos, pero esos no eran resultados realmente producto de la gestión del banco sino sencillamente que hay una caja que se devuelve al balance como, como, como en el haber y no en el debe que favorece los resultados pero que no es necesariamente eh, producto de la gestión de nuevo de la actividad económica o el ambiente económico en el cual se desenvuelven esos resultados y en el caso de Wells Fargo si bien los resultados son mejores la actividad en términos de lending no ha mejorado y recordemos que las tasas han subido no en, en, no en términos, nosotros llegamos a ver este, tasas hipotecarias del 2, del 2, creo que la más baja que vimos fue 2.46. Y hoy día están cercanas al 3% en ciertos casos, pero esas subidas han hecho que la actividad de intermediación de alguna forma no sea la misma. Ahora, si vimos eso en el primer trimestre, ¿qué va a pasar en el segundo? Y vamos a ver cómo vienen los otros resultados de las compañías más en el sector real o lo que se llama los stay at home, la, las compañías tecnológicas, pero los, los bancos como los utilities, que son los, los servicios, electricidad y tal, son claves en la rotación de activos. Si hay una recuperación franca de la economía, tiene que haber un buen resultado en el sector financiero y en los servicios para que la rotación se termine de dar y esa rotación, como sabemos, no termine de darse independientemente de todas las noticias. Positivas que recibimos. Sí, déjame, déjame interpretarte un poco la, lo que estás diciendo. El, el, a finales del año pasado decíamos que los bancos estaban eh, ofreciendo hipotecas y todo el mundo estaba buscando para refinanciar, comprar casas, etcétera. Y, ahora, este resultado tú lo estás viendo distinto. O sea, están realmente. El, refina no fue... el, el refinanciamiento se ha desacelerado, ¿sí? Eh, porque las tasas están subiendo. ¿Para qué refinancio? Si me va a salir más caro o, o uh -huh. lo mismo que tengo y acuérdense que para cerrar cuando se cierra un facilita hay que pagar fees entonces uno uno solo refinancia si el costo total del refinanciamiento favorece al prestatario sí uh -huh. y eso se hace acelerado y dos hay, hay algo que no nos termina de cuadrar los bancos no están prestando dinero y lo vemos en los resultados agregados de la banca y habría que ver banco por banco pero lo que sabemos lo que entendemos es que hay muchas reestructuraciones de, de préstamos que no se están satisfaciendo y que los bancos han dejado de buscar colateral. Cuando usted se, hace, se presta para una hipoteca, la casa que está comprando es el colateral que protege al banco. Pero el banco se tiene que asegurar que usted tiene flujo de caja para pagar el préstamo. Y cuando los bancos empiezan a ejecutar mucho colateral, se llenan de colateral. Los bancos no son real estate agents, ¿sí? No les gusta tener las casas, les gusta tenerlo como garantía, pero no hacen nada con esas casas, más bien se convierte en un fastidio, que fue lo que sucedió en la crisis hipotecaria del 2008-2009 con unos inventarios gigantescos, que el banco más termina rematando y termina perdiendo dinero. Ahora, si están devolviendo las provisiones por, por, por pérdidas no ejecutadas, no debería ser tan grave, pero eso es parte... De la dinámica, y de nuevo, lo, lo que y recuerden, volvemos a repetir: una de las cosas que hacemos en AMF es ser muy honestos y muy sinceros de, de cara a cómo funcionan los mercados. Los resultados que ustedes están viendo hoy de Goldman Sachs, de, de, de JP Morgan y de Wells Fargo son de cosas que sucedieron entre enero y marzo. ¿Qué sucede en enero que nos, recién nos enteramos al 14 de abril? O sea, tenemos 90, 104 días desde que sucedieron cosas, mientras que, ¿qué es lo que ve Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, lo que le está pasando a JP Morgan hoy? No, no en enero, no en febrero, no en marzo, me dejo entender. Y el juego de, de Wall Street es arbitrar la información y el valor, lo que se llama la simetría en la información, ¿sí?, eh, y y ese, es, ese es el juego, el, el día que el blockchain se universalice y todos estemos en blockchains, eh, los contadores, los auditores, los analistas financieros, los brokers, todo va a cambiar, porque en un momento dado, en el futuro, 30, 40, 50, 70 años, ¿sí?, usted va a ver su pantalla, va a ver los resultados de Goldman Sachs en tiempo real, ¿sí?, ¿Qué, ¿Qué sucede cuando usted ve las cosas en tiempo real? La ventaja del CEO de Goldman Sachs va a desaparecer y, todo, y toda esa industria que se ha creado alrededor de esa ventaja. ¿Sí? Lo que hacen los analistas es tratar de llenar ese hueco. ¿Qué, ¿Qué son estos números que nos están presentando hoy? Si son una fotografía y tú que haces contabilidad y impuestos, lo sabes, Reinaldo. De algo que se cerró el 30 de marzo, pero que sucedió en los 90 días anteriores, ¿sí? Me dejo? Por eso hay que tener mucho cuidado en función de lo, que, de lo que uno hace en el mercado. Y es distinto tradear, transar que invertir. ¿Sí? El juego de invertir no es un juego, pero en términos de, de lo lúdico, de, de jugar ajedrez, de, de establecer estrategia y táctica a me corto, mediano y largo plazo, es tratar de entender lo que está pasando y, y, y hacer inversiones inteligentes, razonables y sensibles en función de los propios activos y los propios riesgos de cara a esa información, que suele ser asimétrica, es inevitable que sea asimétrica. Ahora, ¿cuáles son esas asimetrías? Entre, entre los, los ejecutivos y los accionistas del banco, los operadores del mercado y el inversionista, que es el más debilitado, porque es el que menos información tiene. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Correcto. Y hoy bueno, día o sea, fallece, fallece Bernie Ma Madoff a los 82 años en prisión, hablando de lo que es un Ponzi Scheme, un, una pirámide, ¿sí? Y hablando de lo que es el, el, la simetría en el manejo de la información de los mercados para beneficio propio en una actividad criminal. Eso es el extremo, pero eso es el mercado. Eso siempre hay que estar. Por eso es cuando uno ve, y, y acuérdense, hay que ver la, lo que se llama información granular, no se conforman con el top line. Oh, las ventas de Goldman Sachs subieron 100%, entonces usted sale corriendo a comprar Goldman Sachs. No, 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 vamos a ver cómo pasamos el top line del revenue al net income. Y en ese, y en ese análisis del balance y en las notas, recuerden que, que los estados contables, eh, las compañías listadas presentan lo que se llama el K10, entonces los resultados que estamos viendo son no auditados, pero son... Eh, supervisados por la SEC, es decir en los estados contables no se puede mentir pero hay que saber leerlos, son como jeroglíficos egipcios, ¿sí? Hay que ser inteligente y hay que saber leerlos para entender un poco lo, eh, lo, lo que realmente ha pasado y por eso les doy todos estos detalles, estas piezas que nos permiten decir, ok las cosas están bien, pero tampoco que estén como se dice en inglés, pichi pichi que es un pichi es un melón, un durazno cuando alguien dice pichi pichi es que las cosas están como los duraznos, pues, ¿sí? <laughs> no en sé, la, en la, los criptoactivos vuelven a estar a, a, ahí marcando la pauta y nos pidieron el Telegram el análisis de esta situación de que el Bitcoin vuelve a subir. Eh, lo de Coinbase, vamos a entonces a entrar en ese análisis y, y un poco te puse allí en la agenda el comentario del CEO de Coinbase que dice, bueno, que el, la mayor amenaza para los criptoactivos son las regulaciones, justamente, ¿no? hoy día lista con BASE en, en, en los mercados norteamericanos es en NASA con New York Stock Exchange, no estoy seguro eh, eh, lo que se llama un eh, open listing, que es una nueva forma de listar compañías, no es una IPO, que es una cuando hay una in, initial public offering, lo que hace una compañía es ofrecer acciones nuevas. Una compañía puede ofrecer en un listado acciones nuevas o acciones secundarias. Cuando una compañía ofrece acciones primarias, está emitiendo nuevas acciones porque necesita capital fresco. ¿sí? Esa es la, la tradicional forma de listar una compañía pero ya hay listings que no hay ofertas primarias. Lo que se está haciendo es la compañía se lista para darle liquidez a sus inversionistas privados que han participado en las distintas ruedas de inversión. Eso es lo que está haciendo con día. Está haciendo un listing sencillamente para permitir que sus accionistas existentes tengan una, eh, tengan una eh, opción. Para tomar liquidez, pero aparentemente no va a haber vendedores y hay compradores. Entonces, el, el precio de la acción que, que, se, que se determinó ayer en 250 dólares podría subir sustancialmente a 250, dos, 250 dólares por acción la capitalización neta de mercado de Coinbase llegaría es entre los 65 mil y 68 mil millones de dólares, si no me equivoco, 65 o 70 mil millones, 68 si no, no me tomen, verifiquen sus números que yo hablo de memoria y no tengo notas, entonces, pero si no me equivoco son 65 o 68 mil dólares. Si llega a subir tanto como el mercado está esperando que suba, podría sobrepasar los 135 mil millones de dólares hoy mismo en la medida de nuevo que no hay una oferta primaria de acciones todo va a depender que haya vendedores al precio que los que la demanda señaló en el mercado ahora qué sucede la capitalización de mercado del Nasdaq es de 25 mil millones de dólares más menos la capitalización de mercado del New York Stock Exchange déjenme verificar esos números que sí los publicamos ayer en el Telegram y si me dan solamente un segundo eh, que esta computadora nos nos ayude eh. Aquí está, la capitalización del New York Stock Exchange es 66 mil millones de dólares y a una capitalización de 135 mil millones, que es lo que esperaba el mercado hasta mañana, superaría la capitalización del mercado de Goldman Sachs de 118 mil millones de dólares. De nuevo, eso no tiene mucho sentido. Que Coinbase valga más que el New York Stock Exchange, ¿sí? 40% más o más. Que valga tres veces el Nasdaq y que valga más de, de, de Goldman Sachs, que es la franquicia de banca de inversión más importante en el mundo, en el mundo, ¿sí? No tiene mucho sentido, ¿sí? Y, y, y suceden dos cosas esta mañana con el listado de Coinbase. Uno de sus mayores, eh, uno de los mayores. Eh, eh, uno de los mayores, déjenme un segundo, uno de los mayores eh, fans de, eh, de, de los criptos, que es Novogratz, dice que el, el listado de Coinbase hoy día sería un Netscape Moment. ¿A qué se refiere con un momento Netscape? Cuando las acciones de Netscape, el primer web browser en la historia de, del Internet fue listado eh, en, en los mercados de valores norteamericanos, la Internet llegó al, al front, o sea, empezó a ser importante. Eh, y Netscape, para los, para los jóvenes y no se acuerdan que ese era el browser, no existían los browsers. Fue la primera forma, la primera forma de acceder a la web con una, con una plataforma amigable para el usuario, ¿sí? sin tener que escribir código, sin tener que lidiar con una pantalla negra y letras verdes o blancas. Eh, y sin duda en ese momento interés, en, empieza la web y el internet como lo conocemos hoy a, pero Netscape no existe más desapareció dejó de ser el browser porque hay una pelea de, de browser war para los que tenemos la suficiente edad en donde Microsoft saca su browser que es no me acuerdo eh, Explorer puede ser eh, y destruye a toda la competencia. Después se abre una investigación en el Congreso por competencia desleal de Microsoft, luego de la cual Bill Gates deja eh, de ser CEO de, de, de Microsoft porque lo dejó muy agotado y porque sin duda la, la, la forma de competir de Microsoft era desleal. Y hoy día tenemos en eh, Chrome, Google cuando saca su, su web browser se convierte en la fuerza dominante porque Google es dominante como un search engine. Sí compite con Safari y compite con, con los otros websites, Pero eh, si es un Netscape Moment, ok, puede ser que los, que los criptos empiezan a ser cada vez más eh, legítimos, más un activo invertible, pero eso no determina que las cosas vayan a seguir si, eh, siendo las mismas hacia adelante. Y por otro lado, los analistas señalan hoy día de cara a la valoración de Coinbase como un negocio en marcha, que esa es la clave, Reinaldo me decía. Antes de entrar a cámaras, voy a ser indiscreto, pero para que entiendan si debemos descubrir o no los resultados con una agenda tan, tan, tan plagada y ya tenemos 26 minutos hablando y no hemos entrado al, al tercer tema, y le digo: el mercado sobre resultados. Reinaldo, el día que dejas de hablar de resultados, estamos especulando. En última instancia, un mercado se mueve por los resultados de las partes que lo componen, y esas son las compañías. Si no vemos los resultados de las compañías que estamos hablando, esto, es un, esto no es un programa de mercado financiero, eso es cualquier otra cosa, ¿sí? Es un talk show de especuladores. no el, el mercado siempre se centra en resultados, 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 ¿sí? Es cuando usted paga la renta. Si usted no paga la renta, usted no está haciendo nada, ¿sí? Puede hablar mucho, pero paga la renta. Para pagar la renta hay que trabajar. ¿Y qué sucede eh, con, con, con Coinbase? ¿Qué dicen los analistas hoy en día? Que es imposible determinar el valor de Coinbase. ¿Por qué? Porque es muy especulativo y porque la correlación entre Coinbase y Bitcoin es altísima. Y, y, en, y en este listado, eh, Coinbase, eh, Coinbase en el prospecto señala, entre otras cosas, que durante su existencia como compañía privada, a partir de hoy, es compañía pública, ha tenido meses en que ha subido 100% en su valor y meses en que ha bajado 36% de ese valor. ¿Y qué dicen los analistas eh, eh, financieros, corporativos? Que es imposible determinar cuánto vale Coinbase con este tipo de volatilidad. Y el propio CEO dice que el mayor riesgo son los reguladores. Y ya sabemos que los reguladores le tienen el ojo puesto a los criptos. Y algo van a hacer en algún momento y tenganlo claro. Eso sucedió con Netscape y el web browser de Microsoft en su momento dado, que generó una detención en el crecimiento de Microsoft, del cual se recupera recién, hace unos meses, casi, ¿qué?, 20 años después, poquito más, poquito menos. De ahí que tengan cuidado siempre con los criptos. Entendemos, viene la inflación, no viene la inflación, el Bitcoin, eso no, el nuevo oro, y, pero todo eso es un movimiento especulativo. O sea, podemos, eh, no podemos determinar todavía, tenemos un buen amigo en el Telegram que siempre hace el cálculo, el análisis técnico de Bitcoin. Y es súper interesante porque nos da niveles de mucho crecimiento o de total caída. Bueno, eso es Bitcoin. Sigue siendo una apuesta absolutamente especulativa porque no hay forma de determinar cuándo va el Bitcoin. Y el valor de Coinbase está amarrado al de Bitcoin, pero amarrado así. La correlación es... Casi perfecta, correlación perfecta 1, sí, 1, 1. Ahora, correlación no significa nada. Dos cosas pueden estar totalmente correlacionadas por 90 días y después no se correlacionan. La clave es covarianza. Eh, ¿Qué es lo que hacen los, los, los epidemiólogos? Los epidemiólogos buscan causalidad en, 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 la, en cuando producen una vacuna. Eso se llama la eficacia de la vacuna, que además tiene que ser segura. Y acuérdense que en epidemiología. Lo clínico es lo estadístico, no al revés. Cuando ustedes vean papeles de metadata en los, en los journals médicos, eso no significa nada. Lo que agarran es un montón de data, la ponen junto y eso son correlaciones. La correlación puede ser perfecta hasta que deje de serlo. La covarianza es cuando varía un activo y varía el otro. Eso es lo que. Ahora, probar covarianza es muy complejo porque ahí ya llegamos a causalidad que causa una cosa y otra. Entonces, el, el crédito sigue siendo un activo muy, pero muy volátil, independientemente de que Coinbase esté listado hoy día y vuelen los mercados. O sea, el, justamente lo que dices de, del Telegram, que es tan activo en, esa, en ese tema, y en el tema también de, del último punto de la agenda de Jerome Powell. Le temen mucho a esa conversación de, en el Telegram. Siempre están, bueno, agárrense los pantalones, apriétense los cinturones, que hoy habla. ¿Qué, qué, qué tenemos que esperar de, de, un, de un. Es speech una conversación de hoy? privada, lo que vamos a seguir. La, la, la clave de determinar qué va a hacer o no Powell y, y la FED es que va a pasar con las tasas de interés. O sea, lo, pero lo han venido diciendo, está en las minutas. De la FED, porque se leen las minutas con detenimiento, porque es la discusión interna entre los miembros de la FED, que no se hacían públicas, sino recién hasta la, 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 la administración anterior, si no me equivoco, eh, porque ni siquiera Bernanke las hizo públicas. Sí. Y ahí se ve granularmente, de nuevo, la discusión sobre si hay una vocación o no por subir las tasas. Es como están leyendo la presión inflacionaria. Si tal presión inflacionaria existe, ayer salieron números de inflación ligeramente por encima de lo esperado. Es decir, si hay un crippling inflation, una inflación que se cuela, perdón el que hable en inglés, pero hay cosas que, que después de tantos años se piensan en inglés. Es, hay una inflación que se cuela, pero sigue siendo marginal. Eh, pero a pesar de marginal, recordemos, yo siempre le decía a alguien, en una situación de baja inflación, si la inflación hoy día es del 1% y mañana es del 1.2%, ha subido 20 puntos básicos, pero en realidad ha subido 20%. Les cuento, el pan en mi barrio. ¿sí? Una canilla costaba un dólar. A partir de hace dos semanas cuesta un dólar 50. La inflación del pan en mi barrio es del 50%. 50%. Ah, o sea, aquí hay algo. ¿Sí? Que no está funcionando. ¿Y cómo así me subieron al PAN 50%? Ahora, 50 centavos no me afecta, pero es 50%. Hay o sea que tener mucho cuidado. Las tasas están tan pero tan bajitas que cualquier subida es importante porque los términos relativos terminan ajustando toda la dinámica y el dinero cada vez vale menos porque la Reserva Federal que dirige Jerome Powell es la que ha emitido esos 6 trillones, 6 billones de dólares el año pasado que permiten que el sistema siga funcionando y que permitan que JP Morgan devuelva al balance 5.600 millones de dólares que no utilizó. Y eso lo decía el propio Diamond. Y por eso hablaba, él habla de 6.000 millones. O, sea, o estamos sobreprovisionados por 6.000 millones o subprovisionados por 20.000 millones. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal en los swaps con la, con la banca está rescatando a esa banca. Sin esos swaps que son 20 mil millones de dólares, los 6 mil millones, 5 mil 600 de Morgan no servirían para arreglar el balance. ¿sí? Si Morgan gana dinero hoy día es gracias a la Fed, porque sin la Fed la banca estaría totalmente quebrada y estaríamos en medio de una depresión económica indescriptible. ¿sí? Por eso es que es tan importante lo que diga Powell todo el tiempo y no está mal que le tengan miedo porque los bonos son los que determinan el destino de los mercados financiero. Recuerda lo que siempre hemos dicho, la renta fija determina la renta variable, no la inversa. Perdón. Bueno, José, has estado súper dinámico toda la semana en varios programas, en varios encuentros, tanto en Perú como en, en Miami, en New York, en todos lados, eh, con la agenda tanto económica como política de la región. Yo quisiera entrar en este tema porque nos, nos pidieron la, la semana pasada que analizáramos eh, un rato la, Latinoamérica, pero más de entrar en el tema político, ver cómo, cómo impactan estos resultados y qué es lo que tú estabas viniendo, eh, o sea, en el análisis de, de, de semanas anteriores venías tildando la situación de Latinoamérica desde un entorno de progresismo, de ver eh, cómo esto impactaba a la región. Ya tenemos un resultado en Ecuador. Elige un presidente de, después de 18 años de se podría decir de derecha y marca una nueva etapa para Ecuador y ese impacto entonces para lo que es la región y el resto de los, de los países, pues, ¿no? Es curioso porque van Perú y Ecuador van en direcciones totalmente opuestas. Y porque se esperaba, porque el resultado es inesperado en la esta es la segunda vuelta en Ecuador. Y el Perú también tiene primera y segunda vuelta, entramos en la primera vuelta. Hubiera sido un super fin de semana porque las elecciones para la Asamblea Constituyente Chilena también eran este fin de semana, pero se postergaron por 30 días en función de, de la pandemia y la cuarentena estricta en la que está eh, sometida Chile, cuatro días antes de, de, de que se hiciera la elección. Eh, y en el caso de Ecuador, lo que sucedía es que en la primera vuelta, el candidato del correísmo, que es Araúz, Sacó 32.72 y Lazo, que se presenta por tercera vez, es un ex banquero eh, conservador, neoliberal, como quieran llamarlo, sacó 19.74. Y en esta segunda vuelta, los resultados se voltean y Lazo saca 52.47 y Araúz 47.53. Eh, y hay un resultado inesperado porque se descontaba que Araúz iba a ganar la elección. Y que era parte de esta nueva ola progresista de la que hemos venido hablando, en la que ya están sumadas Argentina, eh, Bolivia, eh, la la, el hecho de que el referéndum constitucional fuera aprobado y Chile vaya una nueva constituyente era indicación de lo mismo. Si bien aparentemente la derecha chilena va unida a la constituyente y la izquierda dividida, lo cual ha dado una sensación de mayor tranquilidad, a los mercados financieros domésticos internacionales de cara a Chile podría ser que, que la reforma constitucional no sea tan radical como, como, como se esperaba recordemos que lo que mueve a ese referéndum y a esa asamblea es la presión en las calles eh, se esperaba que en México eh, de cara a la presidencia de, de AMLO ya es un estado, por así llamarlo progresista ¿sí? pero es una, ola que es, es una ola que es distinta a lo que se llamó la ola rosada del pasado, sí, es menos ideológica y más pragmática, con la excepción de Venezuela y sus problemas. Y probablemente veremos qué sucede el próximo año en, en Brasil, con Lula habilitado para ser presidente, aparentemente para ser candidato, aparentemente se vuelve a presentar, pero es otro Lula. Y de cara a un Bolsonaro totalmente afectado por lo que es hoy, la peor. Eh, el peor eh, país en términos de la pandemia, con un promedio de 3.000 muertos al 3.000 víctimas al día, sin que baje. En Estados Unidos llegamos a ese pico por un periodo muy corto en febrero, en la segunda ola este año, y eso ya estaba más o menos bajo control, a pesar de que las olas están regresando a nivel global. ¿sí? Eh, pero Brasil podría sumarse. Eh, en la medida que, que las la perspectivas de, de, de Bolsonaro son cada vez más negativas. Y, y tenemos Ecuador. ¿Qué pasó en Ecuador? ¿En qué momento se volteó la elección? Eh, el, el análisis ha sido intenso desde el domingo a la fecha, pero se señala que el, el anticorreísmo eh, ha sido mucho más fuerte de lo que se esperaba. Recordemos que la segunda, la segunda ola a favor de Lazo se define por una fracción... Eh, de votos de cara al candidato de la, de la CONAIE, que es la, la, eh, la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Si el progresismo socialismo boliviano es sindicalista, los sindicatos eh, que son la base del MAS y la COP, la Central Obrera Boliviana, que históricamente ha sido muy, muy, pero muy poderosa, no en los últimos 10 años o 20, sino en la historia contemporánea de Bolivia, eh, fundamentalmente en las protestas eh, de los sectores mineros, ¿sí? el, 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 la política ecuatoriana se, se, se determina por, lo, por la actividad de los movimientos indígenas. Ahora, los movimientos indígenas en Ecuador son poderosos importantes desde la historia. La, el, lo, el imperio incaico se consolida con la dominación del Ecuador. Si no me equivoco, eran los chancas. Las tribus que vivían y siempre fueron muy aguerridos. Manuelita Sáenz, la amante de Bolívar, no sale de, de, de las sombras. Son gente muy aguerrida. Y la Conaye siempre fue muy aguerrida. Y la relación del correísmo con, con el movimiento indígena ha, ha sido muy malo. Y ya Pérez, que pierde... Marginalmente, y la segunda vuelta entre, entre Arauz y Pérez hubiera sido singular. Pero, ¿qué sucede? La CONAIE decide eh, 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 en, en que se expresa a través del MUP, que es el partido de Pérez, dice que van a votar en blanco. Y en base a la instrucción, ese es un bloque, eso es como el MAS, eso es como la COP, esos son bloques que todavía funcionan. Un millón seiscientas mil personas de votantes votan en blanco. Y ese voto en blanco le da los márgenes a Lazo para que gane la elección. ¿Sí? Sin embargo, el MUP, la CONAIE, no apoyan abiertamente a Lazo y Lazo no tiene mayoría en el Congreso. Es decir, tiene la presidencia, pero su presidencia no va, no va a ser necesariamente la más fluida de cara a un Ecuador que tiene problemas como Argentina, de cara a la pandemia, en cumplir con los objetivos del refinanciamiento de las deudas, de la deuda extranjera y de la deuda con el Fondo Monetario FMI, sencillamente por los estragos causados por la, por la pandemia. Eh, y una administración como la de Lazo, que le da tranquilidad a la banca, no debería dársela tanto porque las medidas que quiere adoptar Lazo, salvo que haya aprendido entre sus tres intentos a la presidencia, podrían generarle protestas internas que podrían dificultar la agenda de cara a una pandemia que no se resuelve en, en, los, en los países latinoamericanos y de cara a procesos de vacunación que siguen siendo muy lentos, sí. De ahí, de ahí que, que el escenario no es necesariamente, Rosy, Rosy, volvemos a Pichi Pichi, no es el de los duraznos, sino que, 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 que hoy día hay una hay una hay un alivio, y además recordemos, Bolivia y, y Ecuador tienen dinámicas internas muy singulares. En, en, en Bolivia, eh, La Paz es radical y Santa Cruz, las zonas bajas eh, de la selva, son son más liberales, son más neoliberales, para diferenciar el liberalismo del neoliberal, son más conservadoras políticamente hablando. Y sucede lo mismo en Ecuador entre Guayaquil y Quito. Y esas tensiones, si bien hoy día están aliviadas, ahora lo hable, aplaudible, la actitud democrática del correísmo, que ha saludado al candidato y ha prometido inmediato. apoyarlo en lo que sea inmediato. O sea, inmediato. Y, y, y eso lo hemos Perfecto. hablado. De nuevo, en una discusión que tenía en, en un grupo. Me decían, nómbreme tres presidentes de izquierda que hayan hecho algo bueno por América Latina. le decía Lula, Morales y Correa. ¡Ah! Desideologicemos la discusión. Lula fue el presidente. Obama decía que era el presidente más popular del planeta. Es verdad. Y la acusación contra Lula fue por, una, por haber recibido, y no está muy claro porque el caso se desestimó: 35 mil, 75 mil dólares en su casa de playa. De Odebrecht, y, no, y es muy claro en el caso de Lula que fue una venganza política. Y la, y la torpeza de Rousseff en el manejo del país le costó el juicio político con el cual perdió la presidencia. Evo Morales, desidologicemos la discusión, creó estabilidad política y económica en Bolivia. ¿sí? Abusó de su poder y quiso ser elegido por cuarta vez. Ya había abusado en la tercera y lo echaron en una situación confusa. Eh, y compleja y lo mismo hizo correa correa es muy antipático pero es muy antipático pero también creó estabilidad veámoslo en los periodos previos a morales y, y correa uh -huh, tres pres uh -huh. presidentes entraban y salían y está y, y ni ecuador ni ni bolivia son venezuela o sea y ni brasil Ay. o sea bolsonaro capitaliza eh, la estabilidad que generan los gobiernos de izquierda brasileños y el problema de la corrupción es otro pero eso no ha afectado a las dinámicas económicas brasileñas independientemente de la volatilidad y en el caso del Perú tenemos un resultado que sí es absolutamente inesperado Pero antes que te vayas de Ecuador porque ayer tuve una estaba, estaba en un grupo de, de expatriados americanos que estaban casi que <laughs> haciendo las maletas uh -huh. de semanas anteriores ya porque veían, no no querían tener un, un digamos una dinámica correísta de nuevo pero eh, comparándolo con lo que sucede en argentina que macri tuvo la posibilidad después de haber tenido también periodos largos en eh, el otro gobierno de, de quizás retomar y todo y fíjate lo que sucedió vuelven a vuelven a, 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 a bueno a lo que es el a cristina etcétera pero en este caso de ecuador qué, qué Supones con ese análisis que acabas de dar de, de, de que no necesariamente es, en lo interno es cantar una victoria. ¿Qué visualizas tú? ¿Tú visualizas una Argentina posiblemente más adelante? No, pero, pero la, 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 lo que se asumió de Fernández, el presidente actual, Cristina Fernández, no está siendo parte del gobierno abierto. Hay mucha especulación que si está detrás, que si sube, que si baja. No, no, no es muy claro. Que lo que buscaba Cristina Fernández era protección política, siendo vicepresidente de los juicios que tiene pendientes. Es más, en base a la elección de Brasil, en donde queda cada vez más claro que lo de Lula fue una venganza, sin que Lula sea perfecto. ¿sí? Eh, y es claro, por, por el nivel de las acusaciones contra él y Rousseff, que la corrupción de Debre, que se proyecta fuera de Brasil y dentro de Brasil, incluso en series como la de Netflix, ¿cómo se llama? Eh, el mecanismo. En donde no llegan a Lula y Rousseff, ¿sabían? No sabían. Eso es otro tipo de, de acepción. Y lo mismo está sucediendo en Argentina. Y, y la Argentina nunca llegó a los extremos de Venezuela. Y con la confrontación de Cristina Fernández con el sector privado fue muy dura, pero no destruyó el país. ¿Sí? A los niveles que hemos visto en Venezuela. Y la administración del presidente Fernández está siendo constructiva en el marco de lo que es Argentina. O sea, Argentina siempre ha sido un país extremadamente complejo que no es tan simple reducir a izquierda-derecha, comunistas, capitalistas. Tenemos que dejar los maniqueísmos y la actitud de Correa eh, y de Araúz y del propio lazo de cara al futuro ecuatoriano es constructivo. La política... Lo que, está nos, lo que nos está pasando en Estados Unidos. El plan de rescate norteamericano no fue apoyado por un solo congresista republicano. Uno. Ningún senador. Ninguno. ¿Sí? Sin embargo, aquí nos sacamos los ojos políticamente, pero eso no afecta el funcionamiento del país en lo esencial. Y creo que en América Latina estamos yendo a, a esa dirección. Es decir, no, no debería y, y lo vemos en Chile, que es el país más sofisticado en esos términos en América Latina, con la salida de, de, del general eh, de la escena política, hay una tensión política que es inevita in, inevitable. Vean esta serie danesa, eh, Borges. ¿Sí? En donde la política es feroz, en lo político, pero no en las políticas públicas. O sea, la política siempre va a ser feroz, es la lucha por el poder. Pero cuando la agenda de los políticos es únicamente de poder y no progreso, tenemos una situación como la venezolana. ¿Sí? El progreso le vale madres a todo el mundo, ¿sí? Y es una lucha de poder que termina destruyendo el país. Eso no lo, no lo vemos en el resto de América Latina, ni siquiera en Argentina, con todos sus problemas. sí. Y vamos a ver qué pasa. Y lo vamos a ver en Ecuador. Es constructivo. Y esa tensión es inevitable. Porque los correístas no van a desaparecer. La CONAIE no va a desaparecer. ya Pérez no va a desaparecer. Van a vigilar a Lazo al milímetro. Pero el, el, el rol de Lazo debería ser el de Biden. Biden negocia, construye. Fuerza. ¿Tiene capacidad eh, para eso? ¿Tú crees que sí tiene la capacidad? Eh, no sé. Veremos. O sea, <laughs> el tío quiere ser presidente, ok, ahí está, pues sea presidente, haga lo que tenga que hacer. Contra bueno. Pedro Sánchez se hablan barbaridades en España y Pedro Sánchez está haciendo lo que puede en un país fragmentado. Y avanza, avanza. O sea, la, la, la nueva eh, eh, confrontación política en España es por la alcaldía de Madrid, que se ha vuelto súper interesante con Ayuso y. De líder de Podemos, Unidas Podemos, eh, pero eso no significa que España deje de funcionar, ¿verdad? Los europeos lo tienen muy claro, eh, los israelíes también, y no hay razón por, por la cual en América Latina. Y lo que está pasando en Bolivia, Evo, ya no es parte del juego político inmediato y presente. A rey muerto, a rey puesto. La, la presidenta interina que excedió... Sus facultades, eso es muy oscuro, hoy día está presa y puede o no ser injusto, si sí es injusto, pero depende quién lo mire, pero esos son los costos de haber entrado en luchas de poder encarnizadas, ¿sí? que se van resolviendo en el camino. Eh, pero eso no está afectando el desenvolvimiento de Bolivia tal cual. Por eso le digo, en, en, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando hacemos análisis financiero o análisis político-económico? Yo siempre digo, un buen analista es como un doctor análisis diagnóstico, análisis diagnóstico. ¿Usted quiere saber una opinión? Bueno, se la doy, pero busque una segunda opinión, porque las opiniones son eso, son opiniones, ¿sí? Y hay que ver las cosas fríamente, entonces usted me puede decir, pero José González es un comunista porque apoya a Evo. No, yo lo que le estoy haciendo es un análisis. Cuando un doctor me dice a mí, señor González, usted tiene cáncer, el, el doctor no odia mi cáncer, ¿no? sencillamente, y ahora, lo que sí esperamos que el doctor me diga, no que se eche a llorar, Sí, porque ahí sí nos morimos todos, y no me diga lo vamos a curar, señor González, pero me tiene que colaborar, sí. Okay, listo. Vamos a resolver el problema. Es, eso es ser constructivo. Sí. Bueno, José, primera vuelta de Perú sorprende por ambos lados. Será Castillo se se mete y eh, Fujimori también llega a la segunda a, a batallar ahora. Y no ven una segunda vuelta muy, muy tranquila. Que ahí sí te tengo que pedir expectativas a ti. Obviamente. En los pocos minutos que nos quedan, y siendo peruano y de Perú, sí puedo decir lo que, lo que es mi país. Eso es como hablar de o sea, mi familia. Es decir, eso, en en otros países me tengo que cuidar porque no son míos, pero este es mi país. El Perú es un país, de, de, como decía, no sé si Sánchez o González, pero es un país de gentes desconcertadas. Y lo decía Alberto Vergara, el politólogo más importante en Perú eh, hoy en un seminario de Harvard el martes. Eh, el Perú es un país de desconcierto. O sea, cuando nadie ha previsto nada en el Perú, cuando nadie previó Sendero Luminoso o a, o, a, o, a, o a Fujimori o la caída de PPK o la primera opción en la primera vuelta de Pedro Castillo que hace dos meses no existía como candidato y hoy día lidera el voto con una preferencia casi del 20%. Y la segunda en ese voto es Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, con un nivel que se acerca al 14%. Ahora, cuando, cuando en el Perú se cuenta el voto válido, hay que descontar votos blancos, viciados y la gente que no votó. Y lo que llegamos es que Pedro Castillo tiene el 11% del voto y, y Keiko Fujimori 8, o sea, 19%. Casi el, el 81% de la gente que votó efectivamente no tomó ninguna de esas opciones. Y hoy día se presenta una segunda vuelta el 6 de junio en donde tenemos que elegir entre dos candidatos elegidos por una minoría. ¿Sí? Es curioso. Correcto. Sí, las, sí. sí pasan en el Perú. Entonces, <laughs> pero eso pasa cuando la gente no vota o cuando no vota educadamente. O sea, el, claro. en el fondo, yo quisiera poder elegir entre un Ferrari y un Maserati, pero lo que me toca es entre un escarabajo. Sí y un Ford de segunda mano es, es lo que hay. En, en La Habana dicen los, habano, los, los habaneros dicen que es lo que es y lo resumen que lo que es, que es lo que es. O sea, no hay más, pero no hay más, no hay más. Hay pan con mantequilla y pan con mantequilla. ¿Qué vamos a comer hoy día? Pan con mantequilla. Es, es lo que nos pasa en el Perú ahora. ¿De dónde viene Pedro Castillo? Pedro Castillo es un profesor de primaria, pero no es solamente un profesor de primaria. Tiene una maestría en psicología. De nuevo, analicemos la data granularmente y desapasionadamente, sí. Miembro del SUTEP, que es el sindicato único de los trabajadores de la educación peruana, que se funda durante el gobierno militar en mi pueblo, en Arequipa, sí, que se vincula eh, a la izquierda política en su momento dado, porque era la única forma de resistir a la dictadura. Existía la derecha, pero los sindicatos, me van a perdonar, no son de derecha, nunca han sido. Este, y se vincula políticamente a la vertiente maoísta de la izquierda peruana, ¿sí? Particularmente a un partido que se llamaba Vanguardia Revolucionaria, algunos de cuyos cuadros se unen a un movimiento en Ayacucho, radical, universitario, que se llamaba Sendero Luminoso. ¿sí? Entonces, esas vinculaciones existen, pero no es lo mismo no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo y en un país con muy pocas instituciones el SUTEP ha sido una institución con mucha continuidad por casi 50 y pico años ¿sí? con el Partido Acción Popular que es el único que existe de los partidos históricos cuyo candidato John Liscano parecía que salía de primero y sale como de cuarto o quinto ¿sí? eh, y el candidato favorito que era el exalcalde de la victoria, George Forsyth, ya ni siquiera está entre los seis primeros esas cosas pasan en mi país y ¿sí? eh, y terminamos y Keiko Fujimori que estaba de cuarta a quinta termina siendo la segunda. ¿Qué es lo que a qué nos lleva este escenario? Los, los maestros en, en, en Estados Unidos, en Perú, como en todo el mundo, son fundamentales y el trabajo que ha hecho el Sutep constantemente. Este Pedro Castillo lideró una huelga eh, de, de maestros durante el, durante el gobierno Kuczynski, que fue fundamental y que siempre demostró que la fortaleza de los maestros sigue presente a través de una campaña silenciosa, local, provincia por provincia, pueblo por pueblo, creó una base social y política que nadie consideró y que termina siendo importante. Y hay una, y lo habíamos hablado, ¿quién elige eh, presidentes hoy en día en el mundo? No solamente en el Perú, sino en Alemania y en, y en Georgia, y en Buenos Aires y en Caracas, mujeres, jóvenes y minorías. Y en el caso del Perú, lo había señalado, las minorías son las provincias, son los provincianos. Lima ha sido el centro de la vida en el Perú y eso se acabó. Hoy día quien determina son la suma de las provincias y este es un candidato, eso, es un candidato provinciano del descontento y una organización paralela. Ahora bien, Pedro Castillo no es comunista, no es socialista, no es ideológico como, los, como, como, el, como el, 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 el PSUV eh, venezolano o el Partido Comunista cubano. Son partidos pos-ideología, es un, es un partido con una, con una vocación mucho más pragmática, y es un partido de izquierda más bien radical, conservador. Es pro-vida, es anti-aborto, es anti-LGTB, es anti-feminismo, ¿sí? Es una cosa muy, pero muy singular, lo explicaban en el seminario Harvard, lo explicaba yo en una conversación, está más cercano en términos conservadores a la derecha radical hoy día en juego en, en la segunda vuelta en el Perú, que es la de Rafael López Aliaga y la de Hernando de Soto. Y de hecho, Hernando de Soto pareciera querer hacer un pacto con Pedro Castillo porque siente que es como Fujimori, una hoja en blanco en la cual puede influenciar, como hizo en el gobierno de Fujimori, quien apoyó a Fujimori. Abiertamente en su primer gobierno, Hernando de Soto, se pelea. Con Mario Vargas Llosa, que era su socio en la fundación del Instituto de Libertad y Democracia, que le da la existencia pública Hernando de Soto, y Rafael López Aliaga, que era el candidato conservador favorecido por Lima, gana en Lima Metropolitana, pierde en el resto del país. Este, también dice que Pedro Castillo no es comunista. ¿Qué? ¿Rafa? Sí, sí, dice porque es pro vida y es pro familia. Ok, se encuentran más en lo que se desencuentran. ¿Y se enfrenta a quién? A la hija de Alberto Fujimori, cuyo fortaleza está en donde? En las provincias también. Son dos candidaturas y, y Keiko Fujimori es de derecha conservadora. En el fondo, la matriz peruana sigue siendo conservadora, una radical y una conservadora, más cercana al neoliberalismo, más bien populista, ¿sí? que neoliberal. El neoliberal es Hernando de Soto, que ya no es opción y que, y que va a plantear sus alianzas. Y el Perú termina en una confrontación muy singular a sí misma. Recordemos que hace 31 años gana la presidencia del Perú, Alberto Fujimori, sorprendiendo a tiros y troyanos. Eh, gana contra el, uno de los peruanos más ilustres, nuestro premio, premio Nobel en literatura, Mario Vargas Llosa, que venía con una agenda neoliberal. El neoliberalismo es la propuesta política de los neoconservadores en términos económicos. Eh, y hoy día no es casual que hay una, hay una pugna electoral entre un radical, eh, José Luis Reni, un historiador peruano, especializado en lo, que, en, lo que se llama la, en lo que él llama la tradición radical en el Perú, particularmente andina, que tiene tres libros fundamentales para entender lo que está pasando hoy en el Perú. Uno se llama La rebelión en Puno, que es la, 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 las tierras altas en el Perú, el altiplano, otro que se llama La voluntad de encarcelada, que es, que es parte de una de un trabajo que hizo la Comisión de la Verdad sobre los, los presos de sendero luminoso en las cárceles en el Perú. Y otro que se llama Incendiar la Pradera, que es, una, es un ensayo largo sobre el, el radicalismo en el Perú desde la guerra con Chile a la fecha. Eh, Castillo representa esa tradición radical, muy conservadora, frente a Keiko, que representa, es una heredera de, 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 de su padre. Eh, eh, presenta esa, esa esa vertiente consoladora pero más cercana a los mercados ahora, eso es lo que, ahora eso es el Perú o sea, no, no hay que rasgarse las vestiduras de cara a aquello que somos, es decir el progresismo peruano entre comillas, se parece más a Pedro Castillo que a Verónica Mendoza lo que pasa es que para aquellos que somos urbanos universitarios eh, sofisticados entre comillas a lo que a lo que nos llaman estos sectores los caviares, somos caviares, pues todos somos caviares, ¿sí? Eh, en países donde la distribución del ingreso es muy mala, donde la pobreza sigue siendo muy mala, a diferencia de Venezuela, que es un país urbano, cosmopolita, cercano, más cercano a Miami y a París o a Madrid, eh, que a Tucupita, como país, en el periodo es al revés. Pero es un país que sigue siendo agrario, sigue siendo fragmentado, sigue siendo provinciano. Esta realidad refleja un poco los retos que tenemos como país hacia el futuro. Ahora, un Congreso totalmente fragmentado, con 10 bancadas, en donde nadie tiene mayorías absolutas, eh, que va a determinar en su, en su tensión con el Ejecutivo, como ha sido en los últimos cinco años, el destino del país. Sí, ahora, que no, yo creo que en el Perú, después de haber tenido cuatro presidentes en cinco años, tampoco es una opción eh, vetar y sacar presidentes y ver quién se encarga de la presidencia. Además, que Martín Vizcarra el ex presidente, vacado por el Congreso, parece que fue el congresista más votado y podría ser el presidente del Congreso. Que si vetan a un presidente y lo sacan, Vizcarra volvería a ser presidente, cosas que solo suceden en el Perú. ¿Sí? Ahora, este viernes se decide en una comisión parlamentaria si se, si se le pone un veto a Vizcarra para que sea presidente político o que desempeñe cargo público alguno por 10 años, por lo cual no podría asumir su, su representación. Y el fiscal pide hace días, semanas, 30 años de prisión a Keiko Fujimori por lavado de dinero, financiamiento ilegal de su partido y si gana la elección, ¿qué sucede con esa petición? <laughs> Eh, eh, pero eso es el, y, y en el caso de Castillo es cierto que, que tiene vinculaciones con lo que se llama el MOVADEF, que era uno de los de los de los brazos legales de Sendero Luminoso, y por lo menos hay cuatro miembros de su partido representantes en el, con vinculaciones directas a lo que era la organización paraterrorista, no directamente la terrorista, de lo que era Sendero Luminoso. Ahora, eh, probablemente Castillo sea más el progresismo norteamericano perdón, peruano sin serlo que Verónica Mendoza, que saca menos del 8% de la votación. Y, y mi conversación con los peruanos, hay que ser constructivos de cara a lo que nos toca. En la medida que las instituciones. Es muy claro que, que Donald Trump tenía una vocación eh, autoritaria, ¿sí? Ahora, la clave no es que la tenga o no la tenga, es que el sistema le permita o no ejercerla. Y, y claramente el Exacto. sistema no se lo permitió. Este es un país reformista. En Estados Unidos no hay revolución porque el, el sistema se resetea antes de que colapse. Eso no necesariamente pasa en América Latina. Veremos qué pasa en el Perú. Pero yo sí creo, estoy convencido que el, el país tiene una capacidad de resistencia de cara a Castillo a Fujimori. Y la salida tampoco está en llamar a los militares para que hagan un golpe, porque eso es volver 50, 60 años en el pasado, sino de encontrar las dinámicas que nos permitan resolver nuestras contradicciones y nuestros conflictos internos. Y o sea, cuando alguien como Castillo sale primero en una elección, es un reflejo de la necesidad de un reseteo de las dinámicas políticas en el país. José, sea, y de cara a los inversionistas, esta industria minera que está, que estaba tan, está tan, tan liderando todo lo que es el, el, el país y la región, etcétera, venían con avances tan fuertes. Eh, de cara a eso, ¿cuál de los dos candidatos? Eh, Castillo, 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 Castillo tiene mayores niveles de, de, de éxito en términos de elección en los sectores mineros. Recordemos que en el Perú el sector minero genera la caja para el país y el sector agroexportador uh -huh. el empleo, ¿sí? además de la economía informal en términos urbanos. Esto es una profunda llamada de atención a los sectores privados los que dinamizan la economía de prestar, que, que es lo que siempre hemos repetido, que es lo que yo repito como mantra, para que un gobierno tenga éxito tiene que ser sensible en lo social, racional en lo político, pragmático en lo económico, en ese orden, el orden de los factores si altera el producto. Y alguien como Castillo hizo una profunda llamada de atención a todos los sectores productivos de que hay que ser sensible en lo social, más aún en, en medio de una pandemia. El voto es una, es una protesta, es lo mismo que decimos, entre escuchar a los analistas financieros y, a los, y al equipo económico de Joe Biden, aquí todo está pichi pichi, me encanta esa expresión a mí, duraznito, ¿sí? Y aquí hay un sentido de urgencia muy grande. ¿A quién escuchamos? Yo, en estas circunstancias, sigo escuchando, a quienes me, me analizan la información granular, eh, hay un cambio fundamental. Cuando salían los resultados económicos en la administración Obama, en la administración Trump, en la administración Bush, eh, eh, los números grandes, el equipo de Biden analiza la atacar la me la desarma y me dice, aquí están los problemas, aquí están los problemas. ¿sí? El avión vuela, sí, sí, pero ¿cómo está volando? Mm. Eh, eh, cuando uno analiza la información granular, eh, la selección, lo que está pasando en el periodo es un profundo llamado de atención a los sectores que, que constructivos en el país de realinearse, resetearse en medio de una plaga bíblica para que el país dé el siguiente saldo. Si no incorporamos a la gente, si no la respetamos si no la hacemos parte de los procesos contemporáneos. Dicen el voto de es ignorante, es al revés, es un voto informado, porque la gente cuando tiene celulares, cuando tiene acceso a internet, cuando sabe lo que pasa en el mundo toma sus propias decisiones y uno no puede subestimar ni despreciar a la gente que eligió a Pedro Castillo, porque si lo hacemos caemos en la situación venezolana. Claro. Insultar al candidato elegido por la mayoría es insultar a la mayoría. Ah, no funciona. ¿Sí? Exactamente. Y eso, Exactamente. eso explica por qué Lazo llega a la presidencia, porque ni subestima, ni desestima, ni desprecia a esa mayoría que lo lleva a la presidencia. Y recordemos, y hasta ahora sí nos pasamos horrible el tiempo. No, no, eh, cuando, no, no, estamos, estamos bien, estamos bien. Cuando la gente habla de resentimiento, votan así porque son unos resentidos. Ajá, momentitos. Sí, vamos a hablar de lingüística. Resentir significa volver a sentir. Resentir. ¿Qué es lo que yo estoy volviendo a sentir? La forma en que me subestimas, me desprecias, me, me borras en mi existencia. Lo estamos viendo en los Estados Unidos y en el juicio de Floyd, en el que el país está totalmente enfocado. ¿sí? Aquí viene una de las de las relaciones entre minorías y y la, minoría, la mayoría minoritaria y la y asumen la las minorías. Si yo vuelvo a sentir, es decir, yo me resiento porque tú no me valoras. Entonces mi resentimiento es cíclico, es dinámico, no es estático. Yo no te odio porque te odio. De hecho, ni siquiera te odio. En el momento en que tú dejes de sentir tu superioridad, yo voy a dejar de resentir mi inferioridad, ¿sí? O tu aparente inferioridad. Es una dinámica, la, la ausencia de resentimiento implica a dos, no a uno solo, ¿sí? Mi resentimiento no, no, yo no nací resentido, ¿sí? Entonces, si tú no cambias tu actitud, yo no voy a cambiar la mía. Y eso, por ejemplo, lo generan las izquierdas generosas, constructivas, civilizadas, no por, 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 por temas de cultura, sino de ciudadanía, y lo generan las derechas civilizadas, ¿sí? Humanizadas, ¿sí? Y, y la plaga... Está forzando, pues, estas... Eh, eh, y, y el Papa Francisco ha sido muy claro en ese sentido, y la Iglesia en general, históricamente, con papas de donde vengan siempre, a, el cristianismo tiene una vertiente humanista importante, secularizada en, en Florencia, posterior a la reforma franciscana de Assisi, y eso es un poco lo que estamos viendo. En el fondo, lo que estamos viendo son cuestiones mucho más constructivas. Y en el caso del Perú más allá de, del tema político y además Castillo es, es sin duda es intervencionista, es nacionalista él dice que va a peruanizar los recursos naturales, eso es una nueva palabra, ¿qué significa peruanizar? nacionalizar estatizar, expropiar, no queda muy claro, ¿sí? ahora, si no quieres que te, te peruanicen pelea eh, en, confronta, enfrenta, pero no llames a los militares a que te resuelvan el problema, sí. Ah. Eh, no uses los medios de comunicación que además no van a cambiar las cosas y lo vimos en Venezuela, sí. Eh, para cambiar realidades sociales que son granularmente mucho más profundas. Eh, de, lo, de lo que parece. Castillo va a tener problemas en, en términos de relaciones internacionales. No existe un espacio, salvo el gobierno territorial venezolano, que lo apoye y no tiene recursos para apoyarse a sí mismo, menos para apoyar a terceros. Eh, las cosas no, no, no le van a resultar fáciles a Castillo. Y, si, y habiendo sido un sindicalista como Evo, como Lula, los sindicalistas tienden a ser menos ideológicos y más pragmáticos. Y de cara a la realidad, eh, y que las piezas funcionen, podrían... Y lo mismo con Keiko Fujimori. La clave es que Keiko Fujimori no haga lo que hizo cuando fue mayoría parlamentaria con Kuczynski y convierta su agenda personal en una agenda política y nacional y genere el caos que nos generó en, en, en el último en gobierno que está terminando este 28 de julio. Ahora, el Perú como todos los países son más grandes que sus problemas. Y si estamos de acuerdo en resolverlos, los vamos a resolver. De, y terminamos con eso, que sí si ya nos pasamos, Reinaldo. El, el optimismo no es una creencia, es una actitud. Dice, si yo soy optimista no porque estoy convencido que me va a ir bien, sino que me vaya bien o mal, venga como venga el día, yo voy a hacer que las cosas salgan bien. Bueno, José, eh, cumplimos con la agenda y cumplimos con el, el análisis que nos pidieron por el Telegram. Pero no con el Seguimos. tiempo, no cumplimos con el tiempo. <laughs> Seguimos en el Telegram posterior a, a este encuentro. Muchos nos piden que, que sea más, otros que, que no, está no. bien con lo que nos duramos, así que bueno. 40, si, fuéramos, si fuéramos un programa de televisión, 45 minutos en 45 minutos. Así es, así es. Así no. que bueno, nos vemos la próxima semana, José. Y bueno, mantente en salud y a todos los que nos siguen. Una vez más, eh, vayan al Telegram y continuamos por allí. Muchísimas gracias.